La inocencia relativa a su edad impide a los niños del poblado de Chanchén primero percatarse del peligro que enfrentan cada vez que se suben a los juegos infantiles del único parque público con el que cuentan, los cuales están en tristes y deplorables condiciones. Los pequeños arriesgan la vida entre filosos y punzocortantes fierros oxidados y podridos, que a la vista representan un deprimente espectáculo. Según los habitantes de la apartada comunidad, enclavada en el pleno corazón de la zona maya, los juegos infantiles están en el mismo lugar desde que fue inaugurado el Parque Mariano Uchi, en el año 1998, cuando Tulum era aún parte de Solidaridad, siendo presidente Rafael Medina Rivero y gobernador Mario Villanueva Madrid. Desde esa fecha, las instalaciones nunca han recibido mantenimiento, lo cual es corroborado nada más con ver las pésimas condiciones de los juegos infantiles. Un armatoste de fierros oxidados, viejos y retorcidos, convertidos en chatarra. Los riesgos de sufrir un accidente son permanentes. En cualquier momento un niño puede sufrir desde una cortadura, la pérdida de algún miembro del cuerpo cercenado por los filosos fierros, hasta la pérdida de la vida. Debido a la extrema peligrosidad que ya representan los mencionados juegos infantiles. Padres de familia, preocupados por esta situación, la cual calificaron como grave, pidieron al gobierno municipal que retire la vieja estructura metálica, porque además de que resulta inservible, es un peligro para todos los habitantes de Chanchén primero, quienes merecen instalaciones en mejores condiciones. Sostienen que esta situación es reflejo de la desatención que existe en los poblados más apartados del noveno municipio, en donde es escasa la presencia del personal de la Dirección de Servicios Públicos, que le dan mantenimiento a los parques, jardines y el equipamiento urbano en general. Perfecto.